Hoy te voy a contar el error que he estado cometiendo durante casi un año mientras entrenaba y más o menos lo sabía, pero no me he dado cuenta hasta hace muy poquito. Y te lo quiero contar porque puede que te ayude o ayude a alguien que esté viendo este vídeo. Bueno, os voy a decir lo que yo estaba trabajando en el entrenamiento. Yo siempre he subido de una manera muy cómoda, pegando el brazo derecho al costado. Para mí era una subida súper cómoda. Y luego arriba el problema es que lo alejaba, se subía el codo, y entonces muchas veces lo que hacía era una subida vertical, una subida arriba y un poquito cruzada. ¿Qué he estado intentando hacer casi un año? Bueno, como hacen estos grandes jugadores que cuando están colocados hacen un movimiento muy amplio en el arranque, muy amplio, con el brazo derecho extendido, y luego arriba lo que estaba buscando era lo contrario, tener el brazo derecho flexionado, pegadito al codo, y si puede ser, en vez de en esta posición, en esta. Bien, para mí esa subida es súper incómoda. Realmente sí que la puedo hacer, pero me siento tan incómodo que cuando estoy en el campo no pierdo toda la sensación. O sea, es como si una persona diestra le dicen, tienes que jugar al fútbol con la pierna izquierda. O sea, no puedo darle. Es tan incómodo que no puedo darle. ¿Y cuál es el problema? Que no tengo tanto tiempo para entrenar como hace unos cuantos años. Ahora, lo que tengo que intentar hacer es, el poquito tiempo que tengo para entrenar, que a lo mejor son 5 o 6 horas a la semana, intentar que ese tiempo le pueda sacar el máximo rendimiento. ¿Dónde o cómo? Centrándome en gestos que sí que me den la oportunidad de mejorar mi juego. La subida ahora mismo me iba a consumir muchísimo tiempo, y aunque es verdad que la puedo colocar donde yo quiero, entre comillas, como no tengo tanto tiempo para tirar bolas, voy a estar muchos meses hasta que me sienta cómodo en el campo. ¿Cuál es el problema también? Yo tengo muy, muy limitado la rotación de mi hombro derecho. Yo de aquí ya no puedo tirar más hacia atrás. Ya no puedo más. Con lo cual, yo en la subida lo que hacía era tirar el codo derecho hacia atrás, lo abría y el palo me lo cruzaba. Hace un año, casi un año, intenté hacer lo contrario, como que el codo derecho, de estar aquí, esté aquí. Pero con mi rotación tan limitada y encima inclinado hacia adelante, me es muy incómodo, muy, muy incómodo. De hecho, intenté ganar un poquito de movilidad y me hice daño. No me hice daño de estar lesionado un tiempo, pero sí que estuve una semana o dos con molestia. Dije, déjalo. Bien, ¿a qué viene todo esto? Pues nada, al final, después de un año, entre comillas, perdiendo el tiempo, lo que he decidido es que ahora mismo me voy a centrar en... Sí que es verdad que voy a mejorar un poquito la subida, la voy a intentar hacer más en línea, porque yo juntaba o redondeaba y luego hacía esto un poco. Voy a intentar subir un poquito más en línea, sin volverme loco, y sí que es verdad que arriba voy a intentar tener el palo un poquito mejor colocado, simplemente. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Con dos sensaciones. Voy a aprovecharme de mi debilidad, que es el codo, pero os cuento la primera, que es en el arranque. Mi idea en el arranque es, cuando inicio, ¿vale? Cuando tiro hacia atrás, mi idea es que a mitad de subida el palo esté apuntando hacia la bola, bueno, la línea imaginaria que va hacia atrás en línea al objetivo, ¿vale? Y ahí está la bola. Pues mi idea es que a mitad de subida el palo más o menos, seguramente tienda a redondear, pero me da un poquito igual, tienda a estar apuntando en esa línea. Digamos que más o menos sería aquí. Esto es lo que busco. Y el segundo paso, y para mí importantísimo, porque de hecho lo siento muy bien, porque estoy muy limitado con el brazo derecho, es justamente subir y sentir que mi brazo derecho tiene cierta tensión, porque eso me está indicando que no lo separo. Si yo en la subida no siento mi brazo derecho, es que está completamente arriba. Sí que me es bastante cómodo sentir una ligera tensión, una tensión cómoda, y además me ayuda a sentir o a confirmar que tengo el brazo mucho mejor colocado, que a veces me grabo y aún sintiendo una ligera tensión, lo tengo muy despegado. Os voy a dar un ejemplo, voy a tirar un golpe despacito, porque ahora lo que estoy haciendo es tirar golpes muy, muy suaves, marcando la subida en dos tiempos. Diríamos que el primer tiempo es aquí, ¿vale? Más o menos, termino de subir y golpeo. Me siento
mucho más capaz y más cómodo, y para mí es mucho más realista conseguir estos objetivos. Salir al campo y hacer estas dos sensaciones me resulta mucho más cómodo que extender el brazo derecho, luego flexionarlo, tener el brazo aquí pegadito. Muy complicado. Valoración final. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, a veces tenemos limitaciones físicas, con lo cual copiar swings no es posible, ¿vale? Yo en este caso tengo una limitación muy, muy, muy grande en la rotación de mi hombro derecho. Me cuesta muchísimo pasar de esta posición, de la vertical. Ya siento tensión y dolor, con lo cual, mal. Y lo segundo, si tienes poco tiempo para entrenar o eres una persona que entrena poco tiempo porque prefieres jugar, te diría que te centrases más en los movimientos que más te pueden ayudar. Como por ejemplo, yo ahora estoy intentando mejorar el palo arriba. ¿Por qué? Porque si tengo un poquito mejor el palo arriba, puedo iniciar mejor. En cuanto me acostumbre un poquito a esa subida, en un par de meses, mi foco total de concentración a la hora de mejorar el swing va a estar en hacer una mejor cadena de movimientos en la bajada. Con esto, sé más eficiente, utiliza el tiempo bien, no copies por copiar. Ay, pues mira qué subida más bonita. Mejor a ti primero no te sientes cómodo, físicamente no puedes, y a lo mejor no tienes el tiempo suficiente para ponerla donde a ti te gustaría. Con lo cual, yo he perdido un año, me ha servido, lógicamente, seguramente he mejorado un poquito la subida, he pasado de subir más por dentro, un poquito más en línea, pero he perdido un año entrenando a lo tonto, con lo cual no quiero que tú hagas lo mismo. Y antes de irme, decirte que te voy a dejar por aquí arriba un artículo de mis amigos de Sotapar, gente maravillosa que escribe para todos los públicos y que seguro que vas a aprender un montón sobre la subida. Antes de irme voy a pegar a esta bola. Si le doy, te tienes que suscribir al canal. Vamos para allá. Lo voy a hacer en dos tiempos, despacito, que ahora estoy muy concentrado en la subida. Atrás, aquí. Pego el hombro derecho, el brazo derecho. Y pego. Un bonito slice. Ah, no. Bueno. Bola directa a la derecha. Bueno, pero le he dado. Tienes que suscribirte, my friend. Lo he hecho muy mal, me he quedado parado, estoy pensando en la subida. Es lógico, no me lo tengas en cuenta. Nos vemos en el siguiente vídeo.